Bueno chicos, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video. Gracias de verdad, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram, por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Recuerden que el OnlyFans es una plataforma paga mensualmente. El contenido que se sube a esa plataforma, ya sean fotos, videos o lo que se sube a esa plataforma, es contenido exclusivo de ahí. Recuerden que solo mayores de 18 años porque el contenido fuerte. Allá abajo también van a tener lo que serían el video al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, compartir y suscribirse, son súper bienvenidos. Así ayudemos a llegar al millón de suscriptores a Pepe y Teo, que lo necesitan este año. Por favor, que lleguen, que lleguen, que lleguen, que lleguen. Nada, ¿qué más? Van a tener enlaces extra como el especial 5.000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, allá abajo lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas incómodas, parte 1, parte 2. Próximamente la parte 3 va a estar por acá, por el canal. ¿Qué más? Mi canal secundario de vlogs. Si quieren pasarse por ahí, todavía no he subido contenido, perdón, tengo 8 o 9 videos por ahí, pero si quieren chequearlo, está por allá abajito en la descripción. Si les gusta el contenido, se quedan. Si no les gusta, no hace falta que se queden por compromiso. Y en este canal, sí, los obligo a que se queden. Sí, no mentira. Se pueden quedar por acá en este canal y formar parte de los malditos y malditas desgraciadas a los que ya estén acá. Así, besos, abrazos grandísimos. Le dan al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y nada, vamos a reaccionar a esto. Recuerden que Pepito tiene su propia lista de reproducción. La pueden chequear para ver qué reacciones anteriores tenemos. Y en este caso tenemos relaciones tóxicas. Vamos a ver. Perdón, ahora tenemos una nueva parte en el canal que ustedes pueden dar como su pequeño aporte. Es en la parte de arriba de suscribirse, dice unirse, un botoncito que dice unirse. Eso, bueno, esos son los miembros del canal. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ustedes pueden ser miembros del canal y al mismo tiempo tienen un beneficio en el canal. Si ustedes le dan al botoncito de unirse, les va a salir las opciones o los niveles que ustedes tienen para poder ser miembros o los montos. Cada vez que va avanzando tiene un monto, un beneficio un poquito más grande, por así decirlo, en el canal. Así que si quieren chequearlo y quieren aportar al canal un poquito, son súper bienvenidos. Nada, si no, con mirar ya y compartir, ya están súper, súper bien. Estoy yo. Hola bebés, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. ¿Qué creyeron? Ay, no va a haber video, Pepe anda de viaje. Pues esto es un holograma. La tecnología 2018, amigas. Miren, si yo no fuera pendeja, ya le hubiera mandado a hacer un robot a esta señora. Para que cada que se vaya de viaje. O millonaria, si fuera millonaria. Si fuera millonaria, más bien. La tecnología cuesta, mami. La tecnología no es barata. Si ustedes ayudan a que este canal creciera al millón de suscriptores, ahí sí ya les compraron su robot. Es un tema social, es un tema social, es un tema político. Que Pepe y Teo no lleguen a los 10 millones es un tema político. Es Rusia hackeando YouTube. Claramente. Amiga, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy tenemos un tema muy interesante que de repente se dicen, no, es que estas viejas ya hablaron de todo, ya tocaron todo. Ya, ¿de qué más pueden hablar? ¿Por eso hacen sus tags? ¡Viejas horrendas! ¡Ya se les quemó el coco! Un poquito, ¿sí? Sí. Un poquito, tienen razón. Pero estas semanas tuve una palabra. No, una palabra que no dejo de decir, amiga. Vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Usted ahí en casita dirá, relación tóxica, no entiendo el concepto, está muy ajeno a mí. Todavía no lo La relación viene del español, de la palabra relación, que es pues relación. Un acuerdo mutuo entre dos personas para la convivencia. Claro, ese es uno de los tantos definiciones. Exactamente. ¿No? La que nos compete es pues la del amor. Y tóxica, pues quiere decir malvibrosa, culera, mal pedo, relación mala onda, ya no deberías estar ahí, pero ahí sigues. Todo eso vamos a ver. Algo que te hace daño. Mira. Una relación es un acuerdo qué simple, de dos. ¿Qué te hace daño? Ahí está el video nuevo. Se lo resumió así en 2 segundos. Recuerden que yo soy Pepe. Es una relación tóxica y si estás ahí, salte. Gracias por todo. Googleamos relaciones tóxicas. No, y sabemos, hemos estudiado. Mira, ¿cuántos libros no hemos leído? El de Silvio Almedo. Por supuesto. Los de Gaby Vargas. Mi revista Cosmopolitan. Cocina Fácil. ¿Qué hubo con la relación tóxica? De acuerdo a lo que dice ahí, ¿qué dice, amiga? ¿Qué dice que es la relación tóxica? Mira, así como definición, son relaciones en las que quedamos atrapados por una especie de red negativa. No solo se refiere a relaciones amorosas, sino que pueden ser relaciones de amistad o familiares. Exactamente. Sí, porque de repente ahí en casita ustedes dicen, pues es que una relación tóxica solo puede ser entre mi novio y yo. Pero no. No.
No. También puede ser entre tu papá y tú, o entre tus primos entre y tú. Entre las amistades. Entre la amistad y tú, tu jefe y tú. Amistades, mira, familiares, aquí somos un canal entorno más enfocado hacia el amor. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar un poquito de todo. Pero vamos enfocado en el amor. Enfocado en el amor. Según lo que encontramos por aquí, existen 10 tipos de relaciones tóxicas que puedes tú luego como identificar y que puedes empezar a tomar acción. O no, ay, o nada más escuchar y decir, este es, ¡ay, esta es la mía! Este es el video, amiga, date cuenta. A ver, ¿cuál es el video? Se va a llamar amiga, date cuenta. Las relaciones en las que solo está a cargo una persona. ¿A qué nos referimos con esto? A que una de las personas manda es la que todo manda el tiempo. Ay, yo estuve en una de esas. Para mí la relación es como un barquito, amigas. Uh-huh. Es un barquito en el cual tú vas de un lugar a otro, de una isla a la otra costa, ya sabes. Y entonces vas ahí remando. Pero amigas, es cansado cuando solamente una está remando. Y una dice, ¿sabes qué? O te pones a remar, culero, o a la verga todo, no vamos a llegar a la meta. Justo apenas estaba viendo yo en Game of Girls cuando la mamá le dice a Lorelai y le dice, es que tú siempre has sido un kayak. Porque, o sea, todos vamos como remando, o sea, yo con tu papá y así, pero tú siempre fuiste un kayak, tú siempre ibas sola por la vida. O sea, eso sí, pero cuando ya estás en una relación, este tipo de cosas, de relaciones y de conductas, pueden ser que a lo mejor las hayas vivido en tu relación por cierto tiempo o en cierta, o sea, de repente en algún momento, en alguna situación dijiste, ay, es que está como muy bossy este señor, o está, como que me está mandando mucho, como que está tomando una decisión que a lo mejor yo no. Obvio. Pero cuando hablamos de relaciones tóxicas, quiere decir que es una conducta que va hacia lo negativo. No, y que también, o sea, que lleva por un largo tiempo sucediendo. O sea, que no es como a lo mejor de una sola vez. Esto es horrible, amigas. Tiene que ver con el control. Y el control en una relación, amigas, es el cáliz del fuego. Ahora, un disclaimer a las personas que están viendo este video. Hay ciertas situaciones donde a lo mejor, cuando leamos como todas estas conductas de relaciones tóxicas, ustedes van a decir, ay, no, es que tal vez el fin de semana mi novio hizo eso. O tal vez yo la semana pasada hice eso. Pero eso es constante, ¿no? Es como que en un momento va a pasar y ya es tóxica, ¿no? Es como que debe ser constante todo el tiempo, cada día. No, no porque pase una vez cada una semana va a ser eso. Pero no se refiere, sí, no, ya cuando es una relación tóxica, se refiere a que es una conducta que se va siempre repitiendo y que, claro, todo el tiempo es así. Entonces, si tienes esas situaciones, tal vez di, ay, bueno, está bien. Sí, a todos nos pasa una vez, dos veces, pero ya que siempre sea así. Que todo el tiempo, o sea como... Y es que el tema aquí es que el control lo es todo en una relación. O sea, el tema es que las relaciones que no funcionan son porque una persona no cede el control. Ajá. Y porque la otra no quiere aceptar que la otra persona tiene el control y no lo quiere permitir. Pero entonces, las relaciones que sirven perfectamente, perfectamente al 100% son aquellas que tienen ese control equilibrado. Por ejemplo, a lo que me refiero con esto es a que, si bien de repente tal vez tú eres más, voy a inventar, ver lo de la cocina y yo veo más el lado financiero, ¿sabes? Ajá, ese tipo de relaciones, pues dices, bueno, ya cada quien sabe qué onda. Uno, ¿no?, es más técnico. Exacto. Y el otro a lo mejor es más cada quien en su campo, que dice, tú eres mejor en esto y en aquello, hacemos un gran equipo. O sea, se supone que así debería de ser. Pero el tema del control es que a veces uno quiere tenerlo todo y es como, no, y tú. Y así de que a lo mejor... Bueno, yo estoy en una relación en equilibrio. Yo estoy encargado de la cocina y vas y te metes con nosotros. Imagínense que grabó conmigo. Te metes para no, el OnlyFans. No, estás haciendo esto mal. Es que deja, ya, vete para allá. Como justo estas parodias de las relaciones, cuando son como de comedia, justo que es así como, ay, eres un inútil, no sabes hacer nada, déjame, me quito, yo hago todo, muevo, hago. Todo, en todo, en que no pagaste, no compraste, o sea, como hay tal vez reproches porque, o sea, el tema del control es que la otra persona no sabe hacer las cosas como tú las sabes hacer, ¿no? Entonces, así de eso va. Y pues, las relaciones son de aprender, de compartir, de estar unidos, de ser un equipo los dos, y pues si no, valieron verga. Aparte, a mí, date cuenta, hay muchas veces que las personas que tienen como querer controlar todo, pero a lo mejor tú ahí dices, aquí estoy bien, pero no es una relación sana. O sea, si tú dices, no importa, sí me controla todo, pero yo me siento bien, me dejo llevar, pero no es sano. O luego hay otras que son así, que dicen, ah, bueno, que él controle allá, y luego yo controlo en otras cosas. O sea, también ya meterle así como ya el colmillito a la relación ya es maldad, hijas, no sean culeras. O sea, porque ese tema del control a veces uno no se da cuenta cuando uno lo tiene o la otra lo tiene, ya sabes. Y también se da mucho cuando hay infidelidades. Uh-huh. Cuando hay infidelidades y son perdonadas. Ay, yo ya me siento, bueno, en psicóloga, amigas. Es que estos 30 años a uno le sirven de mucho. Espérate, porque ahí viene también. Ay, ahí viene. Entonces, donde no me voy a adelantar. Pero control es una cosa enferma, amigas. Ahora, vamos a hablar de este tipo de relaciones tóxicas. Y si tú ahí en casita dices, ay, soy esa, y no haces nada, pues ya quedé en ti, amiga. Ay, amiga. Es como el violentómetro. Pues le dijimos lo que sucedió. Lo mismo. Pero si tú te quieres quedar ahí, adelante. Si tú algo te resuena en tu interior viendo este video,
que dices, haz algo. Amiga, necesito ayuda. Si ves algo, haz algo, amiga. Sí. La que sí, amiga. Las relaciones que tienen la función de completarte o llenarte. Esa, por ejemplo, mi amiguita es muy así, es muy codependiente y no sabe que eso está mal. Pero pues bendiciones. Amiga, checa este video luego. Sí, luego el domingo. Luego. Pon el domingo, ahí chécalo. Tú regresas a la primera parte. A la del control. Bueno, más bien cuando lo estés editando, Charly. ¡Abre los ojos! Hay un meme muy, muy chistoso y un chiste muy común que salió a partir de las redes sociales donde era como de: yo no necesito una media naranja, yo soy una naranja completa. Esa es la frase que toda la gente que de repente como que tenía este despertar en redes sociales, sí, y decía que no, fue como de yes, woke. Y entonces ya todos decían, no, es que yo no necesito a alguien que me complete, yo soy una persona completa que busca una persona completa. Y de todos modos ahí estaban cagándola. Sí, o sea, el tema de esto es muy interesante. El tema de esto es que tú sepas que la felicidad no está ni en el dinero, ni en el sexo, ni en el amor, ni en otra persona, porque luego esos son los ideales que nos hace creer la sociedad, o en un hijo, ya sabes, así como, es que mi felicidad está en un hijo. O sea, no, la felicidad está en uno, dentro de uno. Por eso es que luego uno llega a deprimirse porque no entiende cómo funciona esto. Pero llegar a pensar que una persona va a completarte o va a lograr que tú seas feliz es completamente un error, amiguitas. Y la verdad es que más bien eso viene de un miedo que la sociedad pone a esto, del miedo a estar sola. Entonces uno cree que cuando uno esté con alguien, finalmente ya va a encontrar esa felicidad. Pero la verdad es que hay mucha gente que está sola y está completamente feliz. Y entonces tiene más que ver contigo, con tus ideales y con cómo te conozcas tú internamente. Y conocerte para justo saber qué pasa contigo cuando estás solo y qué te gusta hacer y cómo te gusta pasar tu tiempo libre y relacionarte y qué quieres para ti, para que justo no estés buscando en otra persona el tema de decir, ay, pues es que ahorita no le estoy pasando bien. Seguro cuando me enamore y cuando encuentre a la otra persona, yo voy a ser una persona feliz y completa, porque puede ser que no sea así. Tenemos tantos casos de relaciones tóxicas y tantos casos de relaciones que nada más se fue a meter y es la más infeliz de la vida, pero ahí se quedan. Y es que justo ese es como el primer indicio de que si no manejas todo esto y te encuentras a ti y sabes que tú eres chingona por ti sola y así, claramente eso va a desarrollarse cada vez más y más tóxico. Se va a volver una cosa bien enfermiza totalmente. Y cae justo, creo, de alguien más. En estas personas que de repente están pasando por un tema de violencia en su relación y que prefieren no irse de la relación y prefieren no hacer nada porque dicen, no, es que, o sea, ¿cómo me voy a ir? Es que, ¿qué voy a hacer ya cuando esté sola? Pues ser feliz, bruta, buscar ayuda, pedirle a alguien. Sí, o sea no es, empezar es, a conocer. Real. Estar con alguien no es ser feliz. O sea, no. O sea, sí te lleva a un grado de contento. O sea, te atrae momentos alegres. Es que para mí la y felicidad. Y pasan momentos felices juntos. Sí, eso la sí felicidad pasa. Y estar contento son como completamente diferentes. Pero, o sea, por supuesto que uno puede pasar momentos muy felices, llenos de amor y llenos de de momentos mágicos. Pero a lo que vamos es que uno debe de saber que una no puede depender de alguien más. ¿Por qué? Porque 100% en ese momento, si se pelean, si coincido, te ve feo, si no quiere venir a comer, si no te contesta el mensaje, todo eso, o sea, todo tu mundo va a tener un terremoto porque algo es, porque se te va a caer el mundo. No puede ser así. Y sé que es muy complicado y que tal vez digan, ay, amiga, ¿qué esta vieja es Buda, quiere que una no sea feliz? O sea, es muy complicado porque nadie nos enseña eso, pero la verdad es que no debería. Y ahora que también están como los grados de, o sea, les digo nuevamente, esto no es como que de una sola vez que no te contesta el mensaje porque obvio te enojas. Así no. Mi amiga Paquita la vez pasada que no me contaba. Y andaba derrumbada. O sea, a lo mejor sí tiene una de estas, pero no lo vamos a analizar ahorita. Ahorita te decimos cuál eres. Pero, o sea, a lo mejor también vean. ¡Qué porro! A lo mejor ya se cacharon y decían, ah, ok, tal vez sí soy esa. Chéquense el grado de, ¿no? Toxicidad. O sea, por ejemplo, tú puedes ser. Hay niveles. Exactamente. O sea, como que puedes estar en el nivel 1. Agüita después del terremoto. Agua puerca. Agüita de la llave. Toxicidad, agua puerca. Agua puerca. Dices, una diarreita te da y ya. Ya nada más. O sea, si estás bien desparasitada, no pasa nada. Pero está este nivel ya radiación Japón. Radiación bomba Hiroshima. O sea, esa ya es mortal, amiga. Estás así de un paso de la muerte. La verdad es que sí. O ya estás muerta y no te diste cuenta. Hay niveles de toxicidad, amiga. Las siguientes son las relaciones codependientes. Sí. Yo lo digo nada más, amiga, porque luego pones tweets así como de que, ay, ya me di cuenta que si mi esposo no soy feliz, ay, creo que soy codependiente. Algo que quieras comentar, amiga, en este viaje. Ah, fíjense que, pero ¿saben qué? Sí, eso
eso sí siempre me ha pasado a mí. No sé si entre como totalmente en la codependencia. Yo creo que... Puede ser que sí. Pero, o sea, yo sí siempre cuando... Pero, ¿sabes con quién me pasa también? No, sí, solo me pasa con mis novios. Como que sí a veces... No siempre, vean. Aquí estoy yo en nivel toxicidad. Agüita puerca. No, yo creo que un poquito más. Yo creo pila, que sí. Pila, si lames una pila ya te intoxicaste. Pescado, no, pescado echado a perder. No, estoy en rayos X sin protección. Ah, ok. Estoy en esa, o sea, como pues que... ya está. No, así que mi terapia. Ya hay muchos más. Estoy como en nivel medio. Pero en nivel, por ejemplo, codependencia, que aquí nos dice, es cuando de repente te pones un poquito la felicidad del otro, claro, antes de tus, de tus propias. Y hay veces que sí, y eso me he dado, justo me di cuenta en esta Navidad, y me lo hizo saber mi marido, y me dijo, es que tú no te gusta, cuando tienes como dinero, no te gusta comprarte cosas a ti, y prefieres comprarme cosas a mí. Y me dijo, y está mal. Y dije, ¿y qué te importa? Es mi dinero. ¿Qué mira, te importa? Mira, oh, sí, yo. Yo. Oh, shit. Regalo, hijo de la chica. Yo me lo gané. No quieres, ahorita nada. Ya, olvídalo. Yo lo hago. Olvídalo. No te preocupes. Yo me lo pongo. Tomando talla. No importa. Déjalo, déjalo. Y me puse lo que me puse. Pero sí dije, sí es cierto. Huye. Y dije, sí es cierto. O sea, muchas veces digo como de, ay, no, primero, o sea, voy a comprar como el regalo de cumpleaños. Y ya digo, ay, ayer ya no me cago nada para mí. No pasa nada. No, es un chiquito. Sí, ah, o sea, ¿qué dices? Como agua puerca. O sea, con una pila dentro. Con una pila dentro. Erin Brockovich. No, ese ya les generó cáncer. No, ese ya es un lado. Igual un besote a Erin Brockovich. Erin Brockovich. No, pero ese es un nivel. Pero digamos que sí tienes que recordar que tú eres importante, uh-huh, y que los dos son ambos importantes. Pero hay momentos en los que la codependencia... O sea, esa palabra es... O sea, es llega ya a ser de que yo no puedo vivir sin ti. Y más y bien eso también... eso es muy, muy peligroso. Yo no puedo tomar decisiones... De todo. Sin ti. O sea, yo estoy aquí y estoy y de repente digo... Ay, se me antojaría comer pizza, pero... ¿Y qué tal que tú no quieres comer pizza? O qué tal... Pero así que exactamente... Pero ya te empieza como a generar ansiedad. Una ansiedad que dices... Si es, si no, es así, tanto es no. Porque también hay momentos en los que es, vamos a comprar un sillón, estoy yo sola y de repente digo... Ay, te voy a preguntar. Ajá. O sea, hay momentos. O sea, eso es obviamente el contexto es diferente. Y ahí es como de tengo que checar que la contraparte tenga la misma. Porque esas son como decisiones compartidas. Exacto. Pero por ejemplo, a lo mejor de que te toque cambiarte de trabajo. O sea, a ti que de o sea, uh-huh, que yo diga, híjole, me están ofreciendo un trabajo y de repente entro en crisis porque digo, no, es que, ¿qué me va a decir Ricardo? Le voy a contar a Ricardo. Y Ricardo que me diga qué voy a hacer. Exacto. Esa es la codependencia peligrosa y complicada. Como de, es que mi mamá dice que. Cuando ya para un tema personal no puedes dar algo o se ve quebrantada tu voluntad y pones primero la voluntad del otro o pones primero al otro eso para saber qué te va. Porque sí, como dices, como cositas de que ay, vamos a ir a comprar muebles para la casa o de que qué vamos a comer entre tú y yo. Pensé que me iba a cagar de risa, pero estoy como analizando lo que están diciendo. Alguna partecita sí me río, pero está interesante lo que están diciendo. Muy. Así como de ay, oye, ¿quieres sushi? Pues es que a mí no se me antoja tanto. Imagínate ay, la gente allá afuera así. No es que la otra vez yo no sabía si comer McDonald's o comer sushi. No soy una codependiente. Las viejas están diciendo, no, es que toxicidad, bomba Hiroshima. No, su nueva pregunta era así, ¿qué quieres con el amor? Claro, codependencia. No, ¿eres codependiente de mí? ¿Tú qué crees que soy? Claro. Esto es tóxico para mí, ¿eh? Respétame como mujer. Sí, no, tranquila. No, pero digo, si hay niveles de codependencia sí, y de toxicidad. Ustedes bien saben. Sí. No serán, usted no es tonta. Usted ahí en casita. Usted bien sabe. Vaya poniéndose palomitas, vaya haciéndose un test usted solita de lo que estamos diciendo. Así como de, yo le pido opinión para cuando me cambie de escuela. Mira, las mexicanas lo sabemos, cabrón. Perdonen que me estoy rascando un... Mujer caso de la vida real. La Rosa de Guadalupe. Como se dice el dicho, todas estas novelas culeras. Lo que callamos las mujeres. Se basan en eso, en ese tema. La codependencia, amigas. Entonces, sabemos bien ese tema y bien sabemos que también escuchamos a estas mamás que no querían dejar al marido golpeador. Porque el niño, porque los hijos. No, señora, mire, usted mándele la bendición a este hijo de su puta madre y los hijos van a estar bien porque usted va a estar mejor. Entonces, obvio, sea feliz y todos vamos a ser felices. ¿Ese quién les va a pagar la escuela? Al rato vemos, todo va a estar bien, pero la cosa es que usted... Es que se va a llevar el coche. Ajá, esas cosas. Es que nos va a querer quitar la casa. O sea, pues... Pero ahí podemos, o sea, ahí es donde sale el empoderamiento femenino y el decidir, el todo bien. Relaciones basadas en expectativas irreales o idealizadas. Esto es que no puedo empezar con ninguna de... ¡Ay, qué bonita esta! Todas empiezo pues así no, como de... No, porque son tóxicas, ¿verdad? Es que sí, todas empiezo así como de... ¡Ay, qué padre! Ojalá todas tuviéramos esta.
Cuidado, pero es que esta es muy común. Todas amigas, cuando empezamos una relación, idealizamos porque estamos dañadas por Disney, por los cuentos de hadas, por lo que sea, estamos dañadas, amigas. Entonces, en cuanto estamos con alguien... Sí, siempre como en las novelas, como en, acá igual en Argentina suelen hacer las novelas así como que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que estar solamente en la casa y como que es así, ese es el... Siempre como la base de todo. Y se ve como feo, como que encima si algo sale mal en la escuela, el hombre tiene la culpa porque está trabajando, porque no sé qué, y la mujer no tiene la culpa porque está en la casa y no se preocupa de no sé qué. Es raro eso, es raro verlo en la tele todo el tiempo. Bien. Y sigue estando. Decimos, no es que este va a ser, Y este también va a por el lograr tema químico, esto. acuérdense que el enamoramiento es un pedo muy fuerte que sí al principio hace que, o sea, La yo, hormona. cuando te enamoras por primera vez, ves absolutamente todos y cada uno de las cualidades de la persona y no le ves ni un defecto. Si le veras uno, tal vez así como de, ay, pues cuando se peina de lado no me gusta, pero todo lo demás es maravilloso, sus Vean, ojos, su nariz, vean su... al Armando con el Paquito del Mazo, hasta los pedos le huele el cabrón. Pero al rato, ay, ya no lo va a soportar a la hija de la chingada, amiga. ¿Quién ¿Quién es? soporta algo así, amiga? ¿Quién es el que mencionó ahí? No tengo la menor idea. ¡Dímelo! Ese es una. Ese es un que sí creo. Esa ¡Eso es es una una relación conducta que sí creo. tóxica! ¡Eso es tóxico! ¡Eso es lo que yo llamo relación tóxica! ¡Armando, huye! No, pero por eso. Ese tipo de conductas son las que sí se toleran en el enamoramiento. Y ¡Ey! ya a los 3 años dices, no mames, ¡Manga! cabrón. Fueles a peor. Y te vas de la. O sea, sí ¿Qué son clase de cosas. educación tienes? ¿Qué clase de Exactamente. educación te dieron, cabrón? Ya sabes, o sea, como ya cualquier teñita, claro. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando recién se enamoran, y créanme que este también me costó trabajo a mí, pero creo que ahí voy y lográndolo, es que cuando conocen a la persona y ya les gustó y ya empiezan como este tema de enamoramiento, siéntense a ver, o sea, sí háganse una listita como de Un todas las análisis. cualidades y los defectos que tiene, qué si puedes, qué si no, qué si te gusta, qué... Y no piensen en el sentido de, ah, es que eso no me gusta de él, pero ya cuando seamos, o ya dentro de 1 mes, 3 meses que yo esté con él, voy a poder lograr que cambie esa Yo lo voy a No. cambiar. Es que es muy así. Yo lo voy a cambiar. Es Es que que toma mucho. Yo lo voy a cambiar. no. Nada más esa actitud. A lo mejor hay cosas que sí se puedan cambiar en el camino que tú Hay un veas que estudio sean que dice como... que puedes cambiar un 30%. Nada más. Un 30% O de... sea, tú como persona Yo, o a tu sí, pareja. a tu pareja. Ah, Y, o sea, si tú quieres que yo cambie, yo puedo cambiar solamente un 30% como pareja. Y lo demás va a seguir Ay, exactamente déjame igual. pensar que 30%. Ajá. Podría haber ocupado un 20%. Ya, Amiga, me hubieras dicho al principio. También no se vayan a volver locas ustedes. A lo mejor hay ciertas actitudes o temas que hay que tú dices, a lo mejor lo puedo cambiar para bien, ¿no? A lo mejor como de, pues no es tan apegado con su familia. Puedo ver cómo, si puedo Ya lo ayudarlo, si vamos quiero manejando. hacerlo. O sea, pero me refiero, hay cosas que se pueden cambiar como para bien y que está bien. Nada más que si no lo logras, no estés, porque ese es el pedo. Cuando ya no lo logras, dices, no, es que entonces no es lo que yo quería. Pues lo que tú querías hacer lo que tenías, no lo que vas a lograr y la otra con el Exactamente. paso del O sea, tiempo. Todo Bien. esto, amigas, tiene que ver con la educación que tuvimos. Y Sí. nosotras como mexicanas, como ya se lo hemos dicho en otros videos, la vez que nos educó la telenovela, nos educó Disney, nos educaron puras cosas culeras. Entonces, una se pierde en todo eso. Una no escuchó el disco de Beyoncé de chiquita. Una no escuchó Lemonade. Pero también otro momento de idealización culero es cuando tú idealizas que van a ser esta pareja perfecta, que él va a tener el empleo, no sé, perfecto, que van a estar aquí, que van a tener los hijos perfectos, que, o sea, todas estas cosas que te estás idealizando y cada una de esas cosas que no se cumpla va a ser en tu vida una frustración, te lo juro, o sea, porque van a ser sueños que fueron rotos y vas a terminar enojada con tu pareja. Entonces, luego de eso, todo eso se va a convertir en una relación tóxica porque el güey va a decir, güey, ¿por qué estás tan enojada? ¿Qué pedo? Bla, bla, bla. Y nunca vas a ver cómo complacerte porque él no está alcanzando tus expectativas. Exacto. Y tus expectativas él no las conoce. Y eso Entonces, también, todo esto se podría evitar. Miren que todo esto de las relaciones tóxicas se podría evitar con mucha, o sea, sí, educación y mucho amor propio, pero también con mucha comunicación, porque a lo mejor tú dices, yo lo que quiero es esto, que suceda esto en nuestra relación a futuro. Si te sentaras desde el principio a decir, oye, mira, a lo mejor a mí se me antojaría tener 6 hijos. ¡Uy, pero la espantas, gordo! No, ay, bueno, pero ya que estén como en un ratito allá, unos 6 meses, ya lleven como una relación estable y todo, Sí, y te sientes y ya hablas. sabes, punto, a lo mejor no se provee. Yo creo que yo quiero una persona que genere dinero, cierta cantidad de dinero, a lo mejor ahorita no lo estás ganando porque tienes 19 años y eres un escuincle que está en la prepa. ¿Sabes? Pero a lo mejor en el futuro quiero. ¿Tú cómo lo ves? Y tal vez el otro día. Yo quiero ser un técnico. Y Yo quiero nomás ganar 2,000 pesos y quiero quiero ser mantenido. coger Exacto. Y entonces dices, gente. ah, bueno, entonces muchas Ahorita gracias, no. bendiciones. Paso. Pero si te quedas como con todas estas cosas y no se habla.
plan. Y entonces sí es tu idealización, porque tu idealización sigue aquí adentro. En el momento en que tú lo externas y le dices, quiero tener 7 hijos, y te dice, yo no quiero tener hijos, dices, el que sigue, okay. Next. O el que sigue, o dices, ah, ok, pues igual, ¿qué dices? Uno, lo vamos platicando. Bueno, a lo mejor uno sí. Y entonces ya será como haciendo el pedo. La negociación. Pero sí tienes que expresarlo, verbalizarlo. ¿Sabes quién es? Hasta una cartita. ¿Sabes quiénes lo expresan mucho? Las mujeres, como ya que ya están en 35, 40 años, ya son muy de, oye, mira. Esas ya tienen su carta. Ajá, porque es como de, mira, me quedan 3 años para embarazarme. Y no lo digo, lo digo en real, porque ¿sí? Así lo hacen. O sea, de que me quedan 3 años para embarazarme. Yo la verdad ya no puedo perder tiempo. Entonces, me gustas muchísimo. Creo que esto puede funcionar muy bien, pero la verdad es que sí me gustaría que supieras esto, porque no quiero que más al rato haya como complicaciones. Y ya el güey es como de, ah, no, yo no lo veía tan serio. No, pero pues gracias. No, pero todo bien. ¿Cómo quieras mi nalguita nada más? Sí, no, no, es que hijos yo ya tengo, ¿no? Con razón hijos, te gustaba a pelo. No sabía que te querías embarazar, pero ahora... Con razón te quedabas con las piernas hacia arriba como media hora después de la acogida que te daba. Llevaba al cielo. Las mujeres ya grandes, porque la verdad es que sí ya van contra el reloj. Sí. Y cuando eres chavita dices, ay, no pasa nada. Ya luego tengo eres un monstruo, luego otro monstruo, luego dices, verga, ya valí verga. Jamás voy a encontrar el amor. Le gasté 8 años a este cabrón y ya tengo 37. Y es cuando ya dicen, ay, híjole, necesito que ganes tanto. Cuatro que tengas tantas casas. O sea, ya te hacen como toda la lista y ya te dices, me la viento. Que estaría bien si esa madurez de mujer la tuviéramos todas. Tuviéramos todas a los 22. A los 8. A los 8. En la primaria. ¿Sabes qué mal escogía yo a mis novias en la primaria? Pues eran mujeres. O sea, mi Teresita, pobre. O sea, estaba loca la señora. Yo no sé por qué le hice tanto caso. Las relaciones en las que el pasado se utiliza para justificar el presente. ¿A qué me refiero con esto, amiguita? A cuando traemos cosas del pasado. Es que esta no la he hecho. Esta sí no la he hecho nunca, amiga. Mira, tan no soy tóxica. Que mira. Ay. Amiguitas youtubers allá en casa, hagan este test. Y piensen en Teo, en Pepe de Pepe y Teo, perdón. Pepe de Pepe y Teo. Esta es la del rencor, que esta también es una que a mí me encanta tener, esta usar. Es súper tu amiga. Pero para toda la vida. Esto es cuando algo pasa en el pasado que te guardas y que lo quieres utilizar en el presente para tener la razón o para justificar para lo que estás haciendo tú. Exactamente. Para controlar. Entonces, por ejemplo, es como que tú y yo nos estamos peleando y entonces tú me dices como de, o sea, te estás peleando conmigo porque yo la acabo de cagar. O sea, yo acabo de... No, claro, me la hicieron. Fui infiel. Ajá. Y me lo recordaban cada ratito, amigas. Y era para siempre hacerme sentir culpable. Ajá. En cada instante de mi vida. Y porque sí. Era culpable, hijo de puta. Bueno, sí, pues es que es así. Cuando una es culera, pues también. Unas 2-3 veces que te lo recuerden en el futuro, pues sí, está bien. Ahora, tampoco pero no está bien. De que a lo mejor te fuiste infiel y después de 3 años te siguen cobrando la misma infidelidad. Ah, es que sí. Es así, ya, sí. O sea, es que de repente ya era, hice huevos revueltos. ¿Por qué hiciste huevos revueltos? Me fuiste infiel hace 3 años, ¿sabes? Así. No sé. Tampoco tanto, creo. Era como de, ay, ¿seguimos con eso? Ah, ok, yo no sabía. Ok. No, sí, los primeros meses pues te sientes culpable. Sí, no, claro, perdón, Big Frog, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ahí en Guadalajara, el tuitero infiel. Claro que nos echamos la historia. Ay, tantos infieles. Pero sí, te agarras de ahí para que estar. O sea, cada que tú la cagas y cada que de repente tú tienes el derecho de estar enojado porque tú hiciste un algo ahorita, ¿no? Tiraste mi yadro preferido. Y entonces digo, güey, no mames. Mi yadro me lo rompiste. Y tú me rompiste el corazón cuando me fuiste infiel y eres un culero. Ni te preocupes, mira, tengo varios. O sea, no igual pasa nada. Me o sea, gustaba me gusta. Todo bien, mi amor, todo bien, tranquilo. Entonces, ese sí está cabrón, porque es justo, las cosas que pasan se tienen que resolver, y si no se resuelve, o sea, te puede tomar, con tu una infidelidad, un mes y medio, 2 meses, ya máximo un año, un año pero a lo mejor, de veras es que, y dependiendo del grado de infidelidad, hay también. Señoras, usted sabe, porque uno como homosexual, y las mujeres como mujeres, se comentan y se escuchan así las historias de la tía y de la abuela y así, entonces usted bien sabe que la mamá y la abuela y la tía jamás perdonaron la infidelidad, y al día de hoy siguen. No, y bien lo decíamos al principio del video, o sea, este va como enfocado al amor, pero viéndolo de la parte de la familia, mucha mamá mexicana es de cuando tú me, o sea, cuando, a los hijos, o sea, nosotros como niños así de, pero los 15 años de tu prima, tú no fuiste. ¿Mm? Y dices, mi prima tiene 73 años. O sea, ya viven los United. Ajá. Y utilizan mucho también como cosas, errores del pasado, ¿sí?, tuyo, para manipularte, para decirte, oye, pues es que yo, tú no te puedes enojar es conmigo. Es que es el chantaje, la manipulación, el pasado, el rencor, el resentimiento, todo esto se junta y se queda en un pequeño regalo llamado relación tóxica. Si quieres salir de ahí, adelante, hágalo. Verá que es muy fácil. Las relaciones basadas en mentiras continuas.
Mi mamá siempre me dijo desde chiquita, una mentira lleva a otra mentira. Mm. Y es una cadenita de mentiras. Uh-huh. Entonces, you better get out of that. Las mentiras te consumen, amigas. Hey. Y en una relación, te consumen a ti. Y aparte, dañan a la otra persona. Sí. Porque dañan la confianza en la otra persona. Obvio. Esa persona ya queda rota por siempre. O sea, queda ya con la desconfianza para todo, con el miedo. O sea, si algo no se puede, porque no tiene que ser precisamente de infidelidades. ¿Le fuiste infiel? ¿Cómo sabemos que es mentira? ¿Cómo sabemos que es verdad? Jódete, Pepe. Cosas así, pero si algo es muy delicado y muy difícil de volver a recuperar en una pareja es la confianza. Entonces, si tú de repente empezaste con una mentira de que no, yo no, nunca tuve relaciones sexuales antes de ti, o sea, puede llevar hasta situaciones graves de cosas que uno no se está esperando. También no se me haga pendeja allá en casita porque usted de repente dice, ay, no, yo nada más no le dije que mi mejor amigo fue mi novio. O sea, nada más no le dije. O sea, nunca preguntó. Entonces, no es una mentira. Sí, es una mentira. Omitir información. O esto de cuando no saben quién es el hijo. Ajá. No, si hasta en la casa real no, sucede. No, arruinas. Puedes arruinar una vida porque de repente, justo como lo decías, puedes empezar con una mentirita de que no, pues es que Carlos no es nadie. O sea, no, ¿cómo crees? Y de repente es como, no, o sea, es que has de cuenta que estaba con él en el café porque yo llegué del trabajo porque ves que estaba. Y entonces ya armas todo un pedo que evidentemente al final de cuentas el otro, aunque sea muy pendejo, la va a terminar cagando. Una tiene instinto de mujer asesina loca. Mm. Entonces una sabe. Entonces, en cuanto te pregunta uno, ¿quién es este nuevo compañero de trabajo o compañerita de trabajo? Ah, Lucy. No, ni sé. Es que vi que le diste like en Instagram. Mm-hmm. Te vi la otra vez en la comida Godín ahí en el Instagram Story de la mujer. Lo vi en el. Si usted está loca como yo, es como, lo vi en el de tu jefe. Ah, ¿cómo sigues a mi jefe? No, pero lo encontré y entonces vi que ahí te tomaste. Ten mucho cuidado. Cuando alguien ya te. O sea, cuando tú ya preguntas y tú empiezas a mentir. Si empiezas a mentir en esa primera pregunta de, ¿y con quién fuiste a correr hoy? Porque ya sabe la otra. Y tú dices, Armando. No. Y tú dices, no, es un chavo que estaba corriendo por ahí. ¡Mentira! O sea, hasta el momento, amigas, en el que... ¡Mentira! Entonces, por favor, no sean las mentirosas. Y si le están echando mentiras, usted ya las cachó, aléjese. Relaciones en las que el perdón no tiene cabida y en las que no hay intención de reparar la confianza. Seguida de la anterior, que ya sucede todo esto de que ya me mentiste, bla, bla, bla. Y hay gente que se queda en la relación, amiga. Nada más. Para esperar. Que si la venganza, que si para hacerte sufrir lo mismo que yo. Y también viene otra vez para la manipulación y para el control. Es como, tú ya me pusiste el cuerno. Yo sé que yo no puedo perdonar una apuesta de cosas. Bueno, depende de tu punto. En este ficticio, ¿tú podrías? No sé si al 100%. ¿Cómo ves eso de no? O sea, es que también depende. O sea, por ejemplo, ¿cómo es eso? ¿Te acuerdas que a mí me encanta tener este el control? Este vasito llamado rencor. Ajá. Ajá. Para con todos. O sea, este justo. Está como de mi mamá. Sí, estoy yo, está tu hermana, está todos. Mi papá, mi maestra. La misma Teresita. Este es tuyo. Relaciones en las que el perdón no tiene cabida. Cabida. No, sí y no. ¿Por qué? Ahí te va. Es que el perdón se da al 100% o no se da, amiga. Es que no hay 30% o 70%. No entiendo. No entiendo. Sí. Poco a poco. Se llama rencor. Se va trabajando poco a poco hasta que el jarrito se va vaciando. O sea, también. A base de manipulaciones y a base de. No, a base del trabajo interno de uno. Ah, ok. Sí, o sea, pero le toma uno tiempo. Algunas cosas que a lo mejor no se resolvieron. Meditación, yoga, tai chi, todo eso. Nada más reflexión. Reflexión. Sí, no, es celestial. Pero... Chakras, no. Más irnos al monte. Ah, te irías al monte. Así cuando me digan, se fue al monte. Voy a ser wild, ¿sabes? Pero, o sea, por ejemplo, depende de qué tipo de infidelidad sea, porque hay como, nada más fue un besito, o si fue una noche de pasión. Cogieron, amigo. O si es una relación alterna. Cogieron, y no fue más una, llevan varias, y tú ya sabías. Mm. Y tú ya estás dolida porque dices, es que lo que me duele es que yo te pregunté hace como 6 meses, y yo ya sabía que para ese entonces había algo. Y entonces, hasta el día de hoy, yo no sé cuántas veces han cogido. Yo obtengo respuestas, ¿eh? O sea, yo soy de las que tú se no sienta, te esperas a los 6 meses. Que, no me esperaría. Pero a lo mejor por pendeja y por enamorada y por lo que tú quieras, punto que sí me esperé. Yo no dejo que se pare el señor hasta que obtenga mis respuestas. ¿Cuántas veces? ¿Y de qué manera? ¡Closer! ¿Se cogió por atrás? ¿Cuántas veces te viniste? Pero yo las todas. O sea, si ya me puse, yo mira, no. Y que de repente ya te grita, me vine 4 veces y me coge mejor que tú, así. Claro. Y violentómetro. Muchas gracias, amigas. Aquí está el video de esta Igual semana. Y no aplica tanto porque ya ahí terminaría la relación.
Pero, no sé, o sea, es que nunca me ha tocado que me pongan el cuerno, o sí me ha tocado. Ah, no, sí me ha tocado. Y no, nunca se las perdoné por completo. Nunca las perdonaste, ¿no? Pero, o sea, nunca se las sacaba, más que cuando estaba borracho. O sea, no era como que nos peleábamos. ¿Cuál era el título de este, amiga? Algo del... El título es Teo. Teo de Pepe y Teo. El título es Relaciones Tóxicas. Ajá. ¿Cómo lidiar con ellas? Es relaciones en las que el perdón no tiene cabida. Cabida, ajá, sí. Y en las relaciones no hay intención de reparar la confianza. Pero es que ahí sí hay intención. Yo creo que ahí es donde me salvo. Ahí hubo intención, pero nomás no sucedió. Exacto. No llegaba. No llegaba. Estaba muy chiquito. Era muy maduro. Ya cambiaste. Ya cambiaste. O sea, a lo mejor ahorita es lo que te digo, por ejemplo, con mi familia ya es un tema de que ya estamos, ¿no? O sea, como sanando, reparando. O sea, como que ya no es como que los veo y digo... Pues, ¿qué te hicieron? Ay, hija, tantos cuentos, historias de terror que van por ahí. Pues, ¿qué te hicieron? Pero, o sea, como que, ahí voy. Oye, poco, deberías de mandar tus casos a... Estaría cabrón, ¿eh? No, me estoy esperando a mi biografía. A las memorias. O en Netflix. Luego viene, relaciones en las que la comunicación es pasivo-agresiva. Esta también me tocó. Uy, le toca una vez todas a la semana. Ah, no, pero ese es de broma. Esa es una justificación de las personas pasivo-agresivas. No, depende del contexto. No, porque ya un tema de relación pasivo-agresiva es que ya, o sea, todo lo que dices viene con una intención. Y la intención es chingar. Sí. O sea, y la intención ser grosero y la intención es que duela. Hacer sentir mal al otro. Exacto. Es cuando toda la comunicación siempre se basa como en estas, como en esta ironía y en este humor negro y este sarcasmo, pero ya para lastimar a otra persona. O sea, como ya en un plan, ay, claro, pero tú acuérdate que eres infiel. Pues no sé, tú deberías de saberlo mejor, ¿no? Es como cada quien está compitiendo para hacerse más daño y a ver quién es la más culera hasta que uno termina rompiéndose. O así ya se maneja su relación, que es un tipo de agresión. Por lo vimos supuesto, en el violentómetro, es un tipo de agresión que constantemente te están dando. Y aparte te deja dañada psicológicamente, sí. Emocionalmente, porque siempre estás con tu emoción así al extremo, porque no sabes cómo va a llegar. O sea, no sabes si va a llegar de buenas, de malas. Siempre tienes que estar ahí como al contentillo. O sea, eso no es vida. Y aunque llegue de buenas, de todos modos trae esta actitud como porque de... ya está ahí. Ay, cocinaste. Uy, no. Para las porquerías que haces. Porque no hubo perdón. Porque no hay confianza. O sea, eso ya está dañado. O es un fractura. O es la manera, ¿verdad?, de dominar a la otra persona. Porque también es estas All of the above. Exactamente. A lo mejor no pasó nada nunca, pero es de estas personas que la quiere tener controlada a su mujer o a su hombre o a su lo que sea que tenga. Y entonces su manera de decirle: eres tonta, o sea, eres fea. Como no, destruir no vales, la autoestima, claro, de la persona. Para que la otra diga: no, pues es que si de aquí, ¿quién va a querer? Y sí le pasa a mucha mujer mexicana, mucha y mujer heterosexual mexicana. A mucha mexicana. Gente, a muchos hombres gays también. Porque nunca nadie nos enseñó a que valemos, porque pues, está mal ser que somos gays. Y entonces, tantito alguien nos muestra tantito afecto, caemos completamente, no sabemos amar, estamos mendigando amor y de repente nos tratan de la verga, nos son infieles, o sea, son miles de cosas. O nos hablan feo, nos bajan, feo, o sea, y entonces, imagínate lo difícil que es para todos encontrar el amor. Y luego para mí, que soy hombre, o sea, sí, daña mucho, pero ojo. También están estas partes donde a lo mejor tú echas una broma. Sí, no. Esa, recuerden, otra vez, es muy diferente. Así como que te digas: ay, pues es que te quedó bien fea la paz. O sea, esas cosas. Charlie, por ejemplo, no sabe cocinar. Ni yo tampoco. Bendiciones. No sabemos qué hacer. Así que llego siempre mi Charlita cocinando y te digo: ahora sí le pusiste sal. No puedo cocinar muy... No. El que yo no le pongo sal soy yo. Ah, eres tú, Cecilia. Tú eres el que le pone. Ahora sí te quedó buena. Ay, no. Sí. Yo digo nuevamente, cuando se edite este video, abramos los ojos. Relaciones gobernadas por el chantaje emocional. Pues ya lo habíamos mencionado. Es que todas se parecen, la verdad. Sí, el chantaje emocional es algo que justo hacen muchísimo las mamás. Que es como de, ¿cómo no vas a ir? Pero si yo te di la vida. Y tú dices: ah, puta, pues tengo que ir, ¿no? Porque ¿qué le gana eso? Cuando yo veo los videos de este niño Mario Aguilar, ¿ajá?, de las novias locas, ¿ajá?, yo digo, es que that's so true. Sí. Y todas esas son relaciones tóxicas. Mm-hmm. Y luego ahí veo todo. ¿Quién es Mario Aguilar? Si quieren ponerlo abajo en los comentarios, ¿quién es Mario Aguilar? Los comentarios, ¡ay, yo soy súper así! Yo digo, ¡ay, amigas, that's not amiga, okay, date cuenta! La de chantaje hasta puede ser así como esas veces cuando te dicen, otra vez con tu mamá, o sea, o ya meten también familia. Ajá. ¿Sabes? No, o sea, es como esto de que, oye, vamos a ir con mi mamá el fin de semana, así como de, otra vez con tu mamá. Pues yo siempre voy con tu mamá, o sea, yo todo el tiempo le estoy, y le estoy diciendo, y le estamos llevando, y le estamos regalando. La señora casi vive aquí, ¿por qué no puede esto? Ahí está el chantaje emocional. Sí, es como de, ahí está, no, él. Y justo esas respuestas ya así de,
encendidas. Ajá, ajá. ¿Qué quiere decir que ya hay algo mal en la relación, amiga? Que bien, las tengo automáticas, o sea, ¿eh? Aquí sí, en mi cabeza tengo mi lado, loco, y mi lado que está yéndose a la salida de decir, ah, claro, ok, va, pero el siguiente podemos ir, a, puede venir, ok, gracias. Eres muy así, ¿verdad? Soy muy... ¿Una y una o qué? Sí, no, no, allá depende mucho de los tiempos, así, sí, pero sí somos como muy dialogadores, o sea, como... Qué bueno. Llegan es acuerdos, los acuerdos, así como... Los cuatro acuerdos, el libro. Secreto. Y la última, relaciones que quedan en segundo plano. O sea, esta relación es básica. Tú no eres la parte importante. O sea, no te están dando el tiempo, el esfuerzo, el cariño que te mereces. ¿A qué me refiero? A que si de repente tú le dices, oye, mi amor, hoy quiero ir a cenar, voy a salir con mis amigos. Ah, ok, bueno, ¿y qué dices de mañana? Mi familia. Y el domingo, voy a estar bien crudo. Yo te aviso, yo te hablo cuando. O mandas el mensajito. Y no, la mierda. Hasta 3 días después. Ah, sí, perdón, aquí ando. Y tú sí tienes que estar ahí para él siempre. Y nomás, ajá, no estás tantito. Exactamente. Ya hubo drama. O sea, sí, eres el plato de segunda mesa, pero sin que haya una primera mesa. También. O sea, eres como la opción cuando no, él está aburrido, cuando puede él que comer. Haya una primera mesa. Exactamente. O sea, sí, y eso ya está hasta peor, porque volvemos al tema de la valía. O sea, cuánto tú vales depende de ti, no depende de que alguien ponga un valor sobre ti, amigas. Y es lo que les digo, o sea, el tema aquí es que desde que somos chiquitos, hombres gays o mujeres... Hombres heterosexuales también. Con baja autoestima. Este tema tiene que ver con el cómo fuimos educados de chiquito y cómo fue nuestra relación con el amor, y así como esto fue, así es como nos vamos a comportar cuando estamos siempre grandes. Si nosotros conocemos un amor chantajista, si nosotros conocemos un amor manipulador, difícil y de culpas y donde haya sufrimiento, eso es lo que vamos a dar y eso es lo que vamos a pedir, porque normalizamos estas actitudes y esto no debería estar normalizado, amigas. Esto deberíamos de decir, oh my god, this is not okay. Hay muchos de ustedes ahí en casa que dijeron, ay, sí, tengo esas 3 o 4. Tengo 10 de 10, ¿qué hago? Y miren cuántos de ustedes van a hacer algo al respecto. Nadie. Las conozco, son, mira, pero sepa que no es normal. Pero no es normal. Y también tengan mucho cuidado con el tipo de relación. Por ejemplo, esta del segundo plano, usted ahí en casita sabe si es lo suficientemente importante para su pareja o no. Ahora, también puede ser que de común acuerdo sea como de, pues no somos tan o no nos queremos tanto. Pero si no se quieren tanto, si no quieren estar juntos. Cuando eres free, pues. ¿Para qué están juntos? O sea, si es como de, pues vamos a estar porque nuevamente venimos al necesitas a alguien para que te complete o para que te haga feliz o para que te haga sentir como que estás bien. Pues si no funciona eso, pues dense cada quien su lugar. Tú sabes cómo tiene que ser una relación. O sea, tú sabes qué tiempo te tienen que invertir, tú sabes qué tiempo, tampoco se pongan loca allá en casa. Y si todos los días el niño tiene que trabajar, pues denle chance, ¿no? A lo mejor unas 3 veces a la semana. Pero si de repente son cosas como tontas de que, no, es que hoy no tengo ganas de salir, o no te contesta el mensaje, o le llamas y te dice, ay, no, es que estoy ocupado. Sí, uno sabe. Uno sabe cuando ya esto es como una cosa de que dices, güey, yo no puedo estar soportando esto. Pero si ustedes mismos no saben qué quieren y no se saben querer y no dicen, güey, es que yo soy lo suficientemente bueno para tener una relación suficientemente buena, pues no la van a tener nunca, mis amigos. Aquí no hay una solución, nada más queríamos venirles a exponerles en dónde están ustedes parados. Pues ahí está, amigas, ese fue el video de hoy. Recuerden que ustedes no deben de conformarse con algo que no sea menor a aquello que ustedes merezcan. Entonces, sean felices, aprendan a amar, un amor libre, un amor sin ataduras, bello, donde haya confianza, donde haya plenitud, donde haya felicidad, donde haya momentos mágicos. Eso es lo que todos tenemos que vivir, y no uno donde haya tristeza, enojos, drama, estrés. Y el primer amor, acuérdense que siempre es el amor propio, el amor de uno. Y pues con eso cerramos este bello video. Muchas gracias por la cartita que nos mandó Lupita para poder hablar de este tema. Y recuerden que yo soy Silvia Pinal y estoy ahí con mi comadre Lucía Méndez. Ay, ¿por qué soy yo? No sé. Marga López, querías que con mi comadre Marga López. Okay. ¿Qué iba yo a decir? No sé quiénes son, perdón. A veces dicen nombres, pero no sé quiénes son. Esa que están nombrando ahora, no lo sé. Lucía Sánchez Azuara. Ah, esa está muy joven. Amigas, eso se me olvida de hoy. Suscríbanse. Próximamente estaremos ya casi a punto de empezar una nueva temporada, una nueva etapa en Pepe y Teo, amigas. Renovadas. 2018. Completamente. Un giro de 180 grados. Entonces, usted esté ahí pendiente. Dijo una vez, un giro de 360. Quedan igual. Recuerde que pues tiene que suscribirse, seguirnos en las redes sociales. Y recuerde que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Recuerde que les amo. Bueno, este video creo que nada más como para comprender un montón de cosas personales que debemos encontrar nosotros mismos, para, ya sea para nuestras relaciones o también lo podemos tomar así como para nuestro entorno en general. Tenía aparte momentos chistosos, pero era como más, este fue un poco más a lo real, a cosas cotidianas. Si bien tienen mucho humor, lo hacen así como para que tengas tu momento así de risas y demás. Me gustó mucho en general
de que empezó a terminó todo lo que el contenido que tuvo, porque dieron ejemplos, dieron un montón de cosas, eso hace que sea muy aparte entretenido, te ayude a explorar un poco más tu entorno. Nada, me gustó. Coménteme qué onda, qué les pareció a ustedes. Nada, me gusta reaccionar. Yo necesitaba como reaccionar a videos de Pepe y Teo porque necesitaba como esta risa, necesitaba Buenos Aires porque nada, necesitaba eso. Así que nada, coménteme qué onda, si les gustó el video, si ya lo conocían, hace cuánto lo conocían, porque seguramente los que pasan por acá lo conocen hace un montón de tiempo, pero bueno, yo lo estoy conociendo ahora. Así que besotes enormes, espero que estén súper bien.